amigos de YouTube, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos ahora más suscriptores. Si no se ha suscrito todavía, por favor, es muy fácil. Suscríbase a este su canal, Jessica Domínguez TV, y también haga clic en notificaciones. ¿Por qué? Porque semanalmente estoy aquí con ustedes para compartir información muy útil para familias inmigrantes. Hoy vamos a hablar acerca del paquete de estímulo económico y las preguntas que seguimos recibiendo de ustedes. Específicamente hablando de las familias, porque también los negocios se van a beneficiar, pero hoy voy a hablar con ustedes acerca de quién se beneficia, qué es este paquete, cuándo lo vamos a poder empezar a recibir y quiénes tristemente no van a poder recibir esta ayuda por parte del gobierno federal. ¿Qué es? Es un cheque de $1,200 para cada adulto en el hogar y $500 para los niños. ¿Cuándo? ¿Cuándo las familias empezarán a recibir estos cheques o los depósitos directamente a sus cuentas de banco? Más o menos empezando abril 17. Y tranquilo, porque si usted no ha hecho los taxes del 2019, van a enfocarse en la información que tenían en los impuestos del 2018. Ahora, si su información, por ejemplo, como la cuenta de banco o su dirección de su casa ha cambiado, asegúrese de hablar con su contador, porque tal vez, aunque nos han dado una extensión para hacer los impuestos hasta julio de este año, tal vez a usted le convenga, si es que puede, registrar sus impuestos ya del 2019. ¿Quién califica para recibir esta ayuda? Personas que tienen un permiso de trabajo, un seguro social, como por ejemplo los residentes permanentes legales, ciudadanos, aquellas personas que tienen TPS o DACA. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes no van a calificar? Aquellas personas que registran los impuestos con un número de ITIN porque no cuenta con un estatus legal migratorio. Ahora, ¿qué pasa con aquellas familias que son consideradas como un hogar mixto? O sea, que registran los impuestos, uno de los cónyuges sí es ciudadano o residente, pero el otro cónyuge registra con un ITIN, o los padres tienen, por ejemplo, un estatus legal migratorio, pero los hijos registran los impuestos con un número de ITIN. Se nos dice hasta este momento, y muchísimo ojo, porque el consenso, la mayoría de personas dicen que este hogar entonces no recibiría esta ayuda por ser considerado un hogar mixto. Pero ojo, como se los digo, porque también existe una minoría de personas que todavía nos dice, tranquilos, porque esto tiene que ver con interpretación de la manera que se escribió la ley. Y se nos pide, mejor esperen, vamos a ver cómo empiezan a llegar los cheques y entonces podremos saber con seguridad. Pero por ahora, la mayoría de personas que son expertas en esta área dicen que un hogar mixto tal vez no va a calificar. Así que por ahora, paciencia. Por ahora, tranquilidad. Lo que vamos a hacer es esperar para observar cómo se desarrolla este tema. Y aquí, en Jessica Domínguez TV, voy a estar conversando con ustedes para mantenerlos informados acerca de la última información. No se olviden de apretar el clic para recibir las notificaciones. Y si no se ha suscrito, por favor, sea parte de esta gran familia de YouTube. Muchas gracias y bendiciones para sus hogares.